Bienvenidos amigos a una nueva edición de Aero TV. Les saluda Manolo González Cano. Esta mañana muy complacido de poder compartir con ustedes un programa sumamente especial. Y de verdad que para todos nosotros, los que vivimos a diarios el sector agropecuario, este programa tendrá mucha relevancia, mucha información y básicamente aspectos que usted tal vez nunca ha escuchado. ¿Sabe lo que es la zona de protección fitosanitaria? Bien, en este programa, en compañía del ingeniero Ricardo Halfen, Ciro Zurita y Vivian Rodríguez, estaremos conversando algunos aspectos importantes. También en el transcurso del mismo estará la directora de cuarentena agropecuaria, Kiren Cerceño, el doctor Rubén Casa, por supuesto también el doctor Gustavo Fadul, para comentar aspectos importantes de lo que es la dirección ejecutiva de cuarentena agropecuaria. Bienvenido a AeroTV. Buenos días, Manolo, gracias por la oportunidad. Somos el jefe del área de protección fitosanitaria de Balboa y Colón. Y en ese sentido, estamos estableciendo una serie de normas que emanan de las direcciones de salud animal y sanidad vegetal y con un sistema de alarma preventivo para monitorear con un intervalo frecuente de cambios de trampas, feromonas y toma de muestras, tanto animales como plantas, para que posteriormente sean llevadas a los laboratorios de diagnóstico del nivel normativo y también los que cuentan cuarentena a nivel de los diferentes puertos marítimos, módulos de entomología y especialistas, máster en entomología, que sirven para identificar plagas que no tenemos en el país, en el caso de los insectos. Y en la parte bueno animal, se encarga salud animal de enfermedades transfronterizas, exóticas que no se tienen aquí. Y eso nos permite tener con orgullo un sistema que hasta la fecha, desde 1997, que se creó a través del decreto 22 de febrero del 96, y el resuelto 005, que se deriva del decreto 22, que establece que cuarentena y almida puede establecer convenios con los puertos marítimos, lo que permite la autosostenibilidad del sistema, porque de ahí se generan unos fondos que nos ayudan con lo que es la logística institucional, compra de computadoras, equipo de audiovisuales, nombramiento de personal, ¿ves? Y eso es un factor importante. Es la única zona en América, en el continente americano. Bueno, nos podemos dar el orgullo de decir que es una zona única en su especie aquí en la región y que ha tenido visitas de otros países, de técnicos de otros países, México, Belice, Dominicana, para conocer nuestro modelo que sirve de referencia y parámetro para mantener nuestro patrimonio fitosanitario hasta el momento libre de plagas y enfermedades que puedan afectar el sector agropecuario a nivel económico, los daños que puedan ocasionar. Sí ha habido algunos en la parte vegetal especies que hemos logrado interceptar con este modelo, pero gracias a Dios hemos podido contener entre la coordinación entre el nivel ejecutivo, es cuarentena, y el nivel normativo, que es tanto salud animal como sanidad vegetal. Bien, luego de cambio comercial, Ciro Zurita nos estará explicando más en detalle de qué se trata, cómo se monitorean plantas, vegetales, frutas, animales. Y hoy aquí, desde el Parque Summit, recordando desde muy niño haber participado en muchas jornadas en este lugar, ha sido seleccionado justamente para que la dirección ejecutiva de cuarentena agropecuaria pueda mantener una vigilancia férrea, producto de que la misma se encuentra en la ribera del canal. Vamos al cambio, ya regresamos. En breve regresamos gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Si usted quiere saber todo lo que ocurre en Panamá y en el mundo en el sector agropecuario, sintonice ahora en su nueva casa de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la mañana y los sábados de 5 a 6 de la mañana, el Boletín Agropecuario a través de la típica 104.5 FM para Panamá, Colón y Playas, 105.9 FM para provincias centrales y 99.7 FM para Chiriquí y Bocas del Toro. Boletín Agropecuario con un grupo de productores
profesionales dedicados 100% al sector. Entrevistas, comentarios y temas de actualidad hacen la diferencia. Ya son 32 años de brindar lo mejor en materia agropecuaria. Recuerde, el que no escucha el boletín no sabe lo que pasa en Panamá y el mundo en el sector agropecuario. Sintonízanos por La Típica. ¿Para qué más? Continuando con el programa, la zona de protección está integrada por médicos veterinarios e ingenieros agrónomos, bachilleres agropecuarios, los cuales se encargan de cada 15 días armar trampas con semioquímicos o feromonas, que son feromonas que se extrae de la hembra de la especie para colocarla dentro de la trampa con una laminilla que tiene un sticker. Hay trampas que se llaman Delta Wing, trampa para captura de escama de San José, que es una de las plagas que nosotros monitoreamos en el área, Diaspidiotus perniciosos, que afecta a los cítricos. Tenemos otras 6 plagas más, como la cochinilla rosada, que se encuentra en el Caribe, Maconelicoccus hirsutus green, y que afecta lo que son muchas especies, especialmente su hospedante preferencial es papo o las malváceas, ¿no? Y no queda, y tiene un sinnúmero de hospedantes. Hospedante es más bien el cultivo al que ataca la plaga, a eso se refiere hospedante. Entonces, estamos en el Parque Somi, que tiene una biodiversidad de especies, tanto maderables como frutales. Aquí tenemos 7 trampas colocadas, ya sea las trampas trabajan también. Tenemos trampas para captura de plagas de madera que se colocan en los puertos marítimos, ya que los contenedores vienen en pales de madera y muchas veces encontramos problemas con plagas en los contenedores que tenemos que analizar en los laboratorios para descartar si son plagas que no tenemos en Panamá o que sí están aquí, que son endémicas, que se llaman comunes aquí. Entonces, trabajamos con alcoholes, fenoles, atrayentes que se extraen de la hembra de la especie, y el tipo de control es etológico, o sea, supresión de la población de la plaga para reducirla a su mínima expresión, con un sistema de cada 15 días de reposición de laminillas y cada 6 semanas cambio completo de las trampas con las feromonas. Ese es un sistema de control biológico dentro del manejo integral de plagas. Y entonces eso nos permite llevar las muestras a los laboratorios. Tenemos máster en entomología, que son entomologías, son especialistas que se encargan de clasificar taxonómicamente si la plaga que tenemos en sospechosa es o no cuarentenaria para nosotros. Cuarentenaria es que no existe en Panamá. La mayoría de las veces hemos encontrado las plagas son aquí, que existen en nuestro país, plagas endémicas se las llama comunes. Pero cuando hemos encontrado algunas especies sospechosas, entonces lo mandamos a los laboratorios nuestros y lo ratificamos con el ente normativo, que es el que tiene que declarar si tenemos o no una plaga cuarentenaria. De nuestros entomólogos se mandan muestras cuando son muy sospechosas de plaga cuarentenaria a los laboratorios de sanidad vegetal, y ellos entonces son los que oficializan o no la presencia de la plaga. Lo importante es que hasta ahora, debido al movimiento internacional de contenedores, el aumento de carga multimodal, porque nosotros también tenemos trampa en los puertos marítimos internacionales de todo el país, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, trabajamos con 48 fincas centinelas. Fincas centinelas son aquellas que escogemos, que no tienen el mejor manejo y que es de un alto riesgo que pueda aparecer una plaga que venga del extranjero en una carga contenedorizada, ¿ya? O en una finca. Aquí trabajamos, esta finca está cerca de la ribera del canal. Así es que a ambas bandas de paralelas del canal, 16 kilómetros, que es nuestra cobertura de campo de acción. Y lo importante es que hasta la fecha, de 21 plagas redujimos a 7, porque las otras no se han podido por las condiciones agroecológicas y factores de temperatura, humedad, suelo, ¿no? Y hospedante establecer en el país. Gracias a Dios estamos libres de plagas cuarentenarias por el momento. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizo cirugías, yo simplemente... Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Koenig. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Kirian Cerceño, soy médico veterinario, directora ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Hoy venimos a presentarle el área de protección
que es un proyecto que ha sido desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, junto con los principales puertos de nuestro país, del área atlántica y el área pacífica. Este proyecto consta de zonas sanitarias dentro de los principales puertos y finca centinela ubicada alrededor de los mismos. Gracias a este proyecto se lleva una vigilancia para detectar de manera más rápida el posible ingreso de plagas y enfermedades que pudieran afectar el patrimonio agropecuario de todos nuestros productores, que pudieran afectar la economía del país y la inocuidad de nuestros alimentos. Este programa es desarrollado en dos aspectos, en lo que son las fincas centinela, con el apoyo de los productores del área de Panamá Este, productores de Panamá Oeste y productores de la provincia de Colón. Nuestro propósito y nuestro objetivo es llevar una vigilancia de la parte animal y de las plantas que están en estas fincas, junto con trampas, las cuales tienen feromonas con atrayentes de insectos que pueden llegar a afectar a nuestro patrimonio agrícola. También realizamos lo que es la vigilancia de los animales que se encuentran en estas fincas. ¿Por qué hacemos esta labor? Porque esas son las fincas que primeramente se van a ver afectadas si llegase a ingresar alguna plaga o una enfermedad por nuestros puertos. Este es un proyecto que se realizó ya que requeríamos pues apoyar a lo que es la economía del país, el tránsito y el tráfico de los contenedores, y no podíamos impedir algún comercio. Requeríamos pues llevar algún tipo de control, y esta fue la manera en que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, junto con los productores de estas áreas, aceptaron también llevar este proyecto y poder hacer esta sobrevigilancia en estas fincas. Esta vigilancia es realizada a través de médicos veterinarios e ingenieros agrónomos que visitan las fincas y llevan el monitoreo de la parte vegetal y la parte animal de esta. Este modelo ha sido de mucho interés para países de la región de Centroamérica, países asiáticos, países de otros continentes, y hemos sido visitados también para pues, ver lo que es la actividad que se realiza en el área de protección. En el área de los puertos también realizamos lo que es una vigilancia en el transbordo de las mercancías para llevar el control en materia fitosanitaria. Todo esto con el objetivo de que la actividad en el puerto, que el comercio internacional se dé, toda vez que nuestro país es un país que ofrece logística en lo que es el canal, los puertos y el aeropuerto. Arranca la temporada de béisbol 2024 y el equipo de Melo Agro ya está listo para el encuentro. Viene el primero al bate y ¡boom! La saca del estadio. ¡Increíble! Viene el otro y línea de hit impecable. Tercero, home run, señoras y señores. El equipo de Melo Agro, definitivamente no hay manera de ganarles. No dejes que te ponche y sácala de home run junto al equipo de Melo Agropecuario. Visítanos en más de 60 sucursales a nivel nacional. Estamos de vuelta gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. ¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos aquí en la estación cuarentenaria de Tocumen para darles a conocer a ustedes las operaciones que aquí se realizan en la Dirección Ejecutiva de Cuarentena. Estamos en una área aislada debido a que en el comercio internacional, que ha crecido enormemente, y por el riesgo que se mantiene ahora mismo en cuanto a la transmisión de enfermedades que pueden causar daños enormes en la producción agropecuaria o al patrimonio nacional, nosotros mantenemos aquí unas normativas de control antes de la llegada de los animales que se importan hacia el país para mejorar nuestras especies en Panamá. Primero se hace un análisis documental total del origen de los animales con sus certificaciones y que se mantenga la equivalencia sanitaria con lo que rige nuestras normas, la ley 23 aquí en Panamá, que es la que en realidad regula
la parte sanitaria nuestra. Aquí en la estación cuarentenaria mantenemos unas zonas de riesgo, bajo riesgo, alto riesgo, mediano riesgo, que nos facilitan a nosotros mantener el control antes de nacionalizar los animales que llegan a la estación. Tenemos también por lo menos clasificada los sectores donde se van a tener los diferentes tipos de especies, tanto aves, bovinos, equinos, ovicaprinos, ¿verdad? Todos los animales, seres vivos que lleguen a Panamá tienen que pasar por aquí. Antes de llegar aquí a la estación, se le hace una previa revisión en el área de llegadas, que es en el avión, revisando la documentación. Después se le hace un estudio clínico, físico a los animales para tomar la decisión si se pueden bajar o no bajar al territorio o tomar la decisión de regresarlo. En la estación cuarentenaria mantenemos también los animales por un periodo de tiempo por especies. También mantenemos el control previo con una de alimentación, de seguimiento y de revisión a diario de los animales para evitar y mantener un análisis clínico del animal antes de poder nacionalizarlos. En venta de ganado somos líder en todo el territorio nacional. La visión al futuro nos distingue. Subasta ganadera de Panamá. Inspira más confianza, donde mi ganado vale más. Sopa, meta bueno y saque bueno. Subasta ganadera de Panamá, la número uno. Subastando tu ganado, te lo dice Nerito Barcos. Ojo. Bien, amigos de Agros TV, luego de haber escuchado al doctor Rubén Casas, quien está encargado hoy de la estación cuarentenaria aquí en Tocumen, algunas cosas nos quedan pendientes y sobre todo es conocer básicamente los requisitos para que el productor o la persona interesada pueda realizar toda esta tramitología y quienes participan de toda esta labor. Los requisitos existen por los países ya que tienen la certificación nuestra, ¿verdad? Por especie, cualquier tipo de especie que puedan traer a Panamá, siempre y cuando, ¿verdad?, no se mantengan en un estado sanitario adecuado. Por especie existen requisitos, se hace a través del Departamento de Trámite en Salud Animal, ¿verdad?, siempre teniendo en cuenta los espacios que nosotros mantengamos aquí en el área para diferentes especies, ¿verdad? Y asimismo vamos estableciéndole los cupos a los importadores. La nacionalización consiste en que los animales ya, previo a pasar la cuarentena dentro de la estación, ¿verdad?, se le hace entrega a los dueños, ¿verdad?, que ya pueden ir a su recinto, que es a su finca o a los establos donde van a estar aquí internamente en Panamá, donde todavía esos animales quedan bajo un criterio de trazabilidad y comportamiento en nuestra nación. Somos su distribuidor autorizado de las famosas plantas eléctricas Expert Power, motores Perkins y sus repuestos 100% genuinos, las motobombas de la marca Berkeley, los filtros Donaldson, Parmo y su línea de aceite Expert Power. Expert Diesel, con sus 24 años en Panamá, cuenta con 3 sucursales, Panamá, Veraguas y David. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales. En Expert Diesel, somos calidad, prestigio y experiencia. Estamos de vuelta por cortesía de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, que les recuerda a los viajeros que nuestra dirección cuenta con unidades caninas adiestradas para la detección de productos de origen animal y vegetal que representan un riesgo para introducción de plagas y enfermedades a nuestro país. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Gustavo Fadul. Yo soy médico veterinario de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En esta ocasión venimos directamente a conversarles sobre un tema un poco desconocido para muchos,
que es el tema que nosotros laboramos dentro de la zona de protección, dentro de la dirección ejecutiva, como lo mencioné anteriormente. Esta zona o esta área, para darle una definición, es una área geográfica delimitada dentro de un perímetro alrededor de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, con el objetivo de hacer una vigilancia epidemiológica por la posible introducción de plagas y o enfermedades que puedan introducirse a nuestro territorio nacional por el trasiego o por el movimiento comercial de mercancía contenerizada o de contenedores que transitan por el Canal de Panamá. Estas enfermedades que nosotros realizamos una vigilancia es una labor preventiva, debido a que pueden venir agentes etiológicos o agentes patógenos de diferente tipo de plagas o enfermedades, y que son enfermedades transfronterizas o exóticas que no se encuentran en el territorio nacional. Estamos hablando de que nosotros, la vigilancia que nosotros realizamos principalmente es una vigilancia pasiva, una vigilancia activa y una vigilancia en base a encuestas, realizando el catastro ganadero y verificando en cada una de las fincas que nosotros visitamos los posibles casos clínicos, el diagnóstico diferencial de estos casos y las diferentes mortalidades, y realizar los hallazgos pertinentes con los estudios laboratoriales que se realicen a través de laboratorios oficiales para determinar de qué se trata este evento epidemiológico. Esta zona de protección, nosotros tenemos la actividad desde la década de los años 1990, debido a que veíamos la problemática o veíamos la amenaza latente directamente por este tipo de movimiento comercial que nosotros tenemos dentro de esta área de la cuenca hidrográfica, y es un área de vigilancia que corresponde a un perímetro desde 8 hasta 16 kilómetros dentro de lo que comprende la parte de Panamá Este o la parte norte o la parte sur de la República de Panamá. Para realizar las actividades de vigilancia en la zona de protección es a través de fincas denominadas fincas centinelas. Estas fincas centinelas son fincas que son elegidas de manera estratégica y que son georreferenciadas, las cuales hacen una representatividad de la población ganadera susceptible que se encuentre dentro de este perímetro determinado, y que corresponden a una representatividad de una población pequeña en un área geográfica determinada. Nosotros dividimos la zona de protección en dos áreas, a saber, la área de Balboa y el área de Colón, que corresponde principalmente a los corregimientos del área de Colón que estén cercanos al perímetro, y las áreas de Panamá que corresponde Panamá Oeste y Panamá Centro, siempre y cuando cumplan directamente con la geoposición geográfica referente al caso mencionado. Nosotros, dentro de esta finca centinela, realizamos visitas periódicas para nosotros verificar cualquier evento epidemiológico, haciendo las investigaciones posibles de los casos que nosotros encontremos. Y estas fincas centinelas son elegidas debido a su población ganadera, población equina, población de ovinos, caprinos, población de aves y animales exóticos que puedan haber dentro de esta área. Nosotros tenemos fincas de producción elegidas, tenemos zoocriaderos y también existen zoológicos que nos ayudan a hacer una mayor representatividad de la gran cantidad de especies animales, tanto de producción como animales exóticos, que se encuentren dentro del sistema de vigilancia. Nosotros, al momento de obtener o conseguir o que nos notifiquen de alguna enfermedad infectocontagiosa donde tengamos que realizar algún tipo de análisis o un tipo de pericia técnica de diagnóstico, tenemos la coordinación directamente con la Dirección Nacional de Salud Animal, con los laboratorios de referencia a nivel nacional, los laboratorios de referencia regionales, y también con las coordinaciones directamente de salud animal dentro de las direcciones regionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Distribet y Nutripac S.A. traen al mercado el vitamínico mineral más completo para tu caballo, no importa la disciplina, ya sea lazo, barriles,
Polo. Viene completo con vitaminas A, D3, vitamina E, biotina, vitamina C, los minerales esenciales, calcio, fósforo, hierro, cobre, azufre, magnesio. Funciona como coadyuvante en el proceso de crecimiento, desarrollo de los tejidos óseos, cartilaginosos, musculares. También refuerza el sistema inmunológico, produciendo energía para que las células del cuerpo funcionen correctamente. Caballos de alto rendimiento por la sudoración pierden mucha agua y minerales. Por eso se recomienda Equino Premium. Nutripad Equino Premium lo puedes encontrar en todas las tiendas y almacenes agropecuarios de Panamá. Para cualquier información, llamar a nuestros expertos en los números que aparecen en pantalla o visitar nuestras redes sociales. Y recuerda, Distribet, calidad a precio justo. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nuestros puestos de control de movilización interna se encargan de la verificación documental y revisión de tu ganado para evitar la propagación de enfermedades en el territorio nacional. Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. Este segmento llega gracias a La Ruta de Aquiles, todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde por La Típica. Y se llegó el momento más esperado por los amigos de Agro TV, los cumpleañeros. Este 15 de enero, dos grandes amigos de este programa, el doctor Guillermo Ruiz González, el popular Mito Ruiz, médico veterinario de gran trayectoria profesional, y el pequeño gigante de la selección de lazo, Infanto y Mayor, de Colón, el sobrino Adán Pérez Galán. Sí, el hijo de Yadira Galán. Este 17 de enero, el ahijado del tío Manolo, el cabo primero del Senán, Abad Antonio Díaz Santos. Saludos en nombre de sus padres y familiares. Muchas bendiciones, comando. Ayer sábado 20, la tía querida de los nietos de bienvenida de Paritilla, la profesora Lubilia Cano, viuda de Batista, la tía Lubi, viva Calle Abajo, hombre. Y el futuro médico ortopeda de la familia, jeje, Manuel Antonio González Guerrero, hijo de nuestro director general de Agro TV, Manolo González Cano. También ayer sábado 20 cumplió nuestra querida amiga Lady García, en nombre de su esposo Natanael Camarena, sus hijos Yoselis y Lucas. Saludos cordiales, que sean muchos, pero muchos más. Hoy domingo 21, último día de las flores y el café en Boquete. Vaya y participe. Ah, y la Feria Nacional de Colón viene pronto. Espérala. Es tuya. Conócela. Este segmento llegó gracias a La Ruta de Aquiles. Todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por La Típica. 104.5, 105.9 provincias centrales, 99.7 Chiriquí y Bocas del Toro. Cobertura Nacional. ¿Para qué más? En venta de ganado somos líder en todo el territorio nacional. La visión al futuro nos distingue. Subasta ganadera de Panamá. Subasta que me inspira más confianza, donde mi ganado está bueno y saque bueno. Subasta ganadera de Panamá, la número uno. Subastando tu ganado, te lo dice Nenito Barcos. Ojo. Y bien, amigos de Agro TV, dice que todo lo bueno tiene su final. Esta mañana hemos concluido con una serie de conceptos sumamente interesantes. Y quiero agradecer en primera instancia a la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, a su directora, la doctora Kirian Cerceño, y por supuesto al señor ministro Augusto Valderrama, por haber permitido llevar tanta información a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Pero Ciro, hoy pues, luego de esta gira intensa en todo este territorio y luego de haber escuchado tantas cosas importantes que hacen los profesionales del sector agropecuario de otro país, tenemos que definir algunos conceptos y también agradecer por habernos permitido estar en estas instalaciones. Bueno, sí, Manolo, primero agradecerle pues en nombre del Ministerio de Desarrollo Pecuario, de la Dirección de Cuarentena, a la directora, al señor ministro, y también a los administradores del Parque Summit por la oportunidad que nos dieron, porque esta es una finca modelo centinela de las que tenemos, las 47, y que es un timbre de orgullo para Panamá, pues, tener una zona como esta, la única en el continente, y que sea un modelo de ejemplo para los demás países, y que tenemos que fortalecerla con personal y logística institucional.
al equipo de médicos veterinarios, los ingenieros agrónomos, los bachilleros agropecuarios, el ingeniero Alfred, la ingeniera Vivian, al ingeniero Moisés que no está, al doctor Casa, al doctor Fadur, que en su momento ya intervinieron, y a tu persona y tu programa, que ya lleva más de 18 años. Ya tuvimos hace 14 años por Potuga, allá sigue filmando también con el mismo tema, pero se ve que la zona necesita ser fortalecida para que Panamá sea un país libre de plagas y enfermedades, tanto en la parte animal como vegetal, y que eviten afectaciones económicas a nuestro patrimonio agropecuario nacional. Como no, Ciro, muchísimas gracias nuevamente, gracias al municipio de Panamá por habernos permitido también estar esta mañana aquí en las instalaciones de Summit. Y recuerde, los niños, las personas que quieran compartir un buen rato, Summit es el mejor lugar en nuestro país. En esta ocasión, en compañía de Ciro Zurita, Vivian Rodríguez y también de Ricardo Halfen, se despide su amigo Manolo González. No sin antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7:30 a 8:00 de la mañana aquí en Agro TV, un programa sin fronteras.